For any fucking dinner, paint a picture, life richer, good people, good liquor, life bigger, fight winner, I just wanna get there quicker. So plant hard in your feet, there's no retreat, burn the boats on the shore till they're buried underneath, there ain't no going back. Forget the past out of desperation, are the people born who can last, there's no retreat, but believe, you got it in you, you can do anything that you think that you need, don't be scared, go succeed, the only people who can lead are the ones who don't retreat. Let me get my head straight, I need a drink of water, it's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B, a plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's kill or get eat and get buried with the seeds. But that makes me feel free, hella focused on my dreams. I got habits, they're established. I'm doing things a bit manic, but I can handle it. Juggle this, juggle that. Struggle here, lose some cash, win and lose, make it back. You can choose your own path, nothing good comes fast, nothing fast ever lasts. So I'll be patient but attack, every day like it's my last. Push the pedal to the gas, burn the fuel that I have. Start a fire, light a match, I ain't never looking back. So plant hard in your feet, there's no retreat. Burn the boats on the shore till they're buried underneath. There ain't no going back. Forget the past out of desperation. Are the people born who can last? There's no retreat, but believe, you got it in you, you can do anything that you think that you need. Don't be scared, go succeed. The only people who can lead are the ones who don't retreat. Buenas, ¿cómo estamos? Os voy a enseñar cómo hacer una miniatura en Photoshop para YouTube. Ay, ay, ay. Mira, lo primero. Lo primero, ¿vale? Vamos aquí y abrimos Photoshop. Y dejamos que se abra, ¿vale? Que se abra. Mira cómo estoy yo, ¿eh? Con el hielo del golpe que llevo. Te ha lisiado tú. Estoy aliciado. ¿Qué pasa, Loba? Vamos a por ahí. Muchas gracias. ¿Cómo está Linicos? ¿Cómo estamos? Eres el nuevo Juan Cuesta. Muchas gracias Linicos. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. Soy el nuevo Juan Cuesta. Si
si vamos a hablar de los vecinos, que tampoco es interés. El lunes bajé a la, o sea, a la reunión de la finca, ¿vale? Y me pusieron como presidente. Y yo lo primero que dije, madre mía. Digo, ¿cuánto tiempo es para que te toque otra vez presidente? Y bueno, imagino que hasta dentro de 7 años o así, por lo menos no creo. O 10 años. Me lo quito de encima. Y nada, el primer día fue el lunes, me mandaron de presidente, o sea, una semana. El viernes me llamaron, me dicen, hola, que soy el albañil, que tengo que hacer un arreglo de una cañería o de una bajante o no sé qué. Digo, madre mía, digo, llama a la administración de la finca porque yo no tengo ni idea. Digo, ¿eso? O hablo con el antiguo presidente. Me dice, ¿quién es el antiguo presidente? Digo, no lo sé. Y hoy me llaman de la administración de la finca para que le pase a los demás vecinos un presupuesto de no sé qué movida, de unos extintores. Creo que hay que cambiarlos. Y le digo, pues yo no tengo el teléfono a los demás. Y digo, mira, pásamelo por correo, por el WhatsApp, lo saco de la imprenta y los pongo en el tablón de anuncios. Y eso he hecho. Una movida. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hola vecino. Hostia, ¿es tu vecino? Yo también fui presidente de mi comunidad, lo que pasa es que la administración de mi comunidad es tonta. Hostia. Haciendo tiempo para ir al gym. Qué marisco. A ver, una pregunta, Loba. ¿Tú me has contestado a lo que te he dicho por Instagram? Para luego saberlo y meterme. A ver. Porque he tenido dos dudas. Bueno, sí, dos dudas. De las dos cosas. De Procis y del otro. A ver. Lily Cox. Bueno, gracias a Lily Cox, ¿vale? Está por aquí. Le voy a dar un cofre. ¿Tienes Stren Loss, Lily? Imagino que sí, ¿no? Por cierto, en Instagram, ¿cómo te llamas? A ver si te tengo catado o catada. Esos trabajan, lo deberían hacer ellos. Te lo digo porque yo he trabajado en una administración de comunidades. Es que lo que le he dicho a un chaval que iba con la bici esta mañana, le digo, si es que para cosas de avería, de impago, de todas las movidas que tiene la comunidad, hay un intermediario que se dedica a comer de eso. O sea, al final hay gente que come de eso. Si todo fuese sin movidas, no habría que hacer nada. Pero como siempre hay movidas en las comunidades, pues... Vale, y digo, te doy un beso. ¿Quién eres y pues se puede saber en Instagram? By Gox, un cofre enviado. Acabo de llegar del curro. No veo si somos de Mallorca. Ah, vale. Vamos, muchas gracias, Loa. Ahora lo miraré. Ya que les pagas por hacer su trabajo, quieren que tú hagas su trabajo. Pues me toca a mí irme a dar vueltas, a llevar cartas. Como de, claro. Como me llamaron, o sea, como nos enviaron un mensaje de WhatsApp a todos los inquilinos para bajar la reunión el lunes pasado, el mensaje que me han enviado a mí con el presupuesto de los extintores que me han hecho sacar de la imprenta y colocarlos en la comunidad, o sea, en el patio, en el ascensor y en el tablón de anuncios, el mismo mensaje que me han enviado a mí lo pueden reenviar a los 5 o 6 contactos que tienen, que los demás son gente de pisos alquilados, propietarios de pocos. Juanjo, hostia, no. No sé si he hablado alguna vez contigo. Ah. Entonces sí que he hablado contigo. Hostia, ¿verdad? Pues nunca te he hablado. Hostia, no te tengo, tío. Ahora he seguido en Instagram. No te tengo, tío. Vale, te envío el cofre. Yo fui presidente, fue una onda que quiso venir a la administración y yo dije el acta y todo, y ni las veces me dio. Bueno, tú eres un crack. Bueno, vale, tengo ese vídeo ahí. Muy bien.
Vale. Bueno, vamos a lo que vamos. Miniatura para YouTube. Tenemos Photoshop abierto y decimos que crear nuevo. Tardar un poquito porque como está esto abierto, pues. Por cierto, eres de Mallorca, ¿no, Liricox? Si no tengo alguna cosita para ti, si no fuese de Mallorca. Ah, vale. Que se me ha abierto esta pantalla. Vale, se abre esta pantalla y aquí le doy a crear porque las miniaturas de YouTube son de 1280 por 720. Ojo, recalco, 1280 por 720. Siempre es esa medida. Si no, no es de miniatura de YouTube, ¿vale? Creamos. Vale. Mañana es día 18. Vale, muy bien. Ya tenemos la miniatura abierta. Metemos esto por aquí. Y ahora vamos a aquí. Ahora vamos aquí. Abrimos la carpeta. Yo, por ejemplo, tengo aquí tengo una carpeta de que pone fondos para tus miniaturas. Sí, de mayoría, madre mía. Mira, vamos a ver una cosa. A ver si tú te conoces. A ver si tú te conoces esto. ¿Te conoces este horno? 270.000 seguidores en Instagram, ¿eh? Flipas. Buah, a Loba tampoco lo conocía. Pues mira, de Mallorca. Ahí lo tienes. Panadería pastelería de 1906, mejor ensaimada del mundo en 2017. Inca, Mallorca. Inca será la población. Ya sabes. Apunta. Dale captura a la pantalla. Bueno, vamos a las miniaturas, ¿vale? Hemos abierto la miniatura que están aquí. Y por ejemplo, vamos a verlas. Vamos a meter a mi canal de YouTube porque yo creo que tengo ya las últimas, eran azules. No hay muchos que no salen y son muy top. Ese tiene 230.000, o sea, es muy, 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 muy conocido. Date cuenta que Joe es súper conocido y no llega a 200.000. O sea, flipas lo conocido que tiene que ser ese horno. Yo no lo entiendo. Vale, las últimas dos eran azules, esa tal. Vale, pues esta. Yo voy mirando porque, claro, no sé cómo son, pero toca ir mirando. Esta es en negro. Esta puede valer. Pues mira, la cojo. Y la arrastro y la pego. ¿Vale? Ya tenemos la miniatura. Bueno, cuando se cabe. Ya tenemos la miniatura. Vale. Ahora la hacemos del tamaño. Así arrastrando. Ya está preparada. ¿Vale? Hacemos del tamaño. Y cuando ya la tenemos, arriba, ¿veis el visto? Le damos. ¡Pam! Visto. Ahora. Abrimos esto. Aquí ponemos remover, ¿vale? Ponemos remover, que es para quitar fondos. Aquí nos vamos a la carpeta donde yo tengo el curasal, ¿vale? Que es lo que voy a quitar el fondo. Me pilla un pelín lejos, si puedo ir. Claro. Bueno. No se puede en primer plano. ¿Por qué? Ah, vale, ahora sí. Vale. Muy bien. Se quita el cruasán.
Ya tenemos el croissant. Lo que pasa es que ahora habrá que quitar esos. No sé cómo lo haremos. ¿Ves? Luego tampoco lo conocía. Vale, ahora vamos a ir a descargas a ver si lo puedo quitar el fondo. De nuevo. Ah, bueno, se queda igual. Vale, tengo otro sitio. Que tengo apuntada una nota en el móvil. Para quitar fondos, que sería. Quitar fondo de imagen. Que se llama Clipping Magic. Clipping Magic. Y aquí sería arrastrar imagen. A ver si algo quita. Vale, esta es la buena. Esta es la buena. Vale. Descargar. Vale. Vale, este es. Hostia, ensalada brutales. Ahora la llevamos, cogemos la esto y la llevamos al Photoshop. Pam. Y lo ponemos aquí. Ya tenemos el curazán aquí. Aquí lo giramos. Lo dejamos por aquí. Vale. Como quiero hacer una ruta de pizzas por allí. Mirad cómo estoy burrando, ¿eh? Se podría decir que estoy de abajo. Y estoy aquí. Vale. Vamos a hacer. A meter. Una foto que tengo en el móvil. Que es a la que le vamos a quitar el fondo. Que la tengo en la carpeta de WhatsApp. Bueno, creo que aquí ya no está, ¿no? ¿Vale? Creo que está aquí. ¡Hostias! Pedrín. ¡Hostias, Pedrín! Ahora está, hay que buscar entre las. Entre las 1000 fotos, tío. Qué movida. Dile, no va a los dos sitios. Por cierto, ¿alguien está en el directo de You de los cereales? ¿Será que hay un directo o algo? Porque se ha ido muy pronto, ¿no? Madre de amor hermoso, tú. Esto es como buscando a Willy, buscando una hoja en un pajar. Es jodido, pero no es imposible. Nada en esta vida es imposible. Con paciencia y saliva se la metió el elefante a la hormiga. Esta es. Vale, muy bien. Ahora esta la cogemos, la copio, me voy a la carpeta que tengo el título de la Beata, porque es el vídeo que seguramente subiré el jueves, la pongo aquí. Ahora me voy al
Remueves este. Le quitamos el fondo. A ver si esa es buena para quitar el fondo. Hostia, pero lo ha acabado. ¿La vuelta a empezar o cómo? La ruta, la de... Vale. Muy bien, ha salido muy bien. Vale, perfecto. Vale. O sea que se ha acabado el directo y es cuando se la cayó, pues entonces de puta madre. Vale. Ahora esta la llevamos aquí. Al Photoshop. ¡Pam! Muy bien. Y ahí que ponemos. Vale. Le ponemos así. Ahora, si le queremos dar, por ejemplo, a ver, la tengo aquí, ¿eh? Si queremos bajar uno del otro, ¿vale? Sería, pinchamos y el cursor ya está delante, ¿vale? Este es nosotros, le damos a opciones de fusión, clic derecho, opciones de fusión, y aquí podríamos poner, ah, bueno, este es el cursor. Opciones de fusión, bisel y relieve, trazo y reemplazar exterior, y así se quedaría el curazán. Control T para hacerlo más pequeño y más grande. Control T. Aquí pondríamos el curazán. ¡Pam! Queda súper que no es de ahí, pero bueno. Ahora cogemos esto ahí. Lo mismo, clic derecho, cine de fusión, y le hacemos un. Ha empezado a 2:30. Tengo pendiente de ir a Elita. Hostia. Ya me gustaría a mí haber comido. Aunque no he comido muy bien, ¿eh? Vale, pues ahora ya estaría esto. Ahora, por ejemplo, si queremos poner un texto, vamos a la T. Pinchamos clic izquierdo. Y ponemos. Cruasán Cruasán, le ponemos aceptar. Ahora ponemos control y T. Control T. Primero aceptamos control T y lo cogemos y hacemos más grande, por ejemplo. Vale. Cruasán. Es un pelín carete. Aquí le damos opciones de fusión. Y vamos a hacer bisel, trazo y sombra paralela. Así, por ejemplo. Aquí otra vez me ata, le ponemos, aceptamos y control T. Ampliamos un poquito, aceptamos. Ahora clic derecho, opciones de fusión, bisel relieve, trazo. A ver. ¿Cómo queda así?
Beata. Inés. Aceptamos. Control T. Todo buena mano. Super chachi. Piruli. Aquí lo podemos girar un poco. Vale. O ahora bueno, podemos ponerlo así. O aceptamos. Opciones de fusión. Visil, trato. Pam. Muy bien. Ahora pinchamos en la beata porque pinchas clic izquierdo y ya coges control T y ya la tienes. Y te la llevarías por aquí, por ejemplo. Vale. Y este, si lo quieres coger, pues le pinchas croissant, le pinchas izquierdo y aquí lo coges así. Aquí botón izquierdo te sale este cuadradito y por ejemplo dice, ah, pues voy a ponerlo en rojo. Pam, en rojo. Y aceptas. Y ahora si quieres poner aquí gigante, que sería croissant, gigante, beata Inés. Ahora aceptas, control T, aquí lo ensanchas un poco, pam, aceptas, te vas a donde pone gigante, opciones de fusión, visi y relieve, trazo y sombras paralelas. Y ok. Y aquí pones un... Por ejemplo, te vas a Google, pones un +3, a ver qué sale por ahí. En Palmera hay uno. Tenía buena pinta y llevaba entre códigos dentro de la hostia. Bueno, y vamos a hacer un reto, ¿vale? Loba y yo, este sábado, pero al final me he dicho el de local que está muy petado y que no puede. Así que lo haremos en noviembre, que es cuando lo puedo hacer. El viernes, para Líricos no puede porque no es de Valencia, pero si fuese Líricos de Valencia, se vendría a almorzar. Ayer se suscribió Dau y se suscribió y se vino a almorzar. Bueno, se vendrá a almorzar, si puede, también. Porque es de Valencia, pero a lo mejor por circunstancia de la vida, pues no puede. Pero el viernes voy a hacer almuerzo para los suscriptores. El chat no se refresca solo, no sé si... El chat no se refresca solo, no sé si es cosa mía. ¿Cómo que no se refresca? Como que... A veces pasa, yo a veces cuando estoy con el móvil tengo que estar como bajando el chat, pero luego a veces se raya, por así decirlo, y sale bien. Uy, no sale, tío, que pone más 3 kilos. A ver, y sale de dieta. A ver, más 3 kilos. No sale nada, tío. Vale, pues a ver, vamos a ver por si tengo algo de más 3 kilos o así. 32 euros, no sé qué, tal. No tengo. Vale, no tengo. Vale, pues. Siempre se puede poner mano, ¿no? Curasán gigante, ya tienes. O por ejemplo, también puedo hacer esto. Bien, alta, Inés. Pero es todo el rato, hostia. De normal, a veces, a mí sí que me ha pasado una vez. Y llega un momento que se derraya. Y ya no sucede. Pero no sé.
Hostia, este podría ponerlo, ¿eh? Guardia de imagen como. Beata. Pam. Ah, te vas al. A la Beata, que está aquí, y te lo llevas a Photoshop y lo pones. La Beata Inés. Vale, y aquí pongo un. ¿A ti te sale? Luego te sale como dice el Iricox. En YouTube no me. O sea, en Instagram me conocía Lili. Oh. Más 3 kilos. Hemos hecho aquí una capa, la voy a eliminar, que no la quiero parar. Y esto de más 3 kilos pinchamos. Y ahora sí. Bueno, aquí hay que poner más. Más 3 kilos. Y ahora a ver si puedo cambiar el color. A un amarillo. Vale. Vale, pues ya está. Uno más. Para colección, Lili. Vale, y aparte quiero ir a la basílica que está al lado de mi casa, ¿no? Luego a ti te pasa lo que le pasa a Liricox. Vale, pues ahora mismo ya tendríamos la miniatura. Se queda así. Si sí, podríamos poner, o sea, los 3 kilos, pues unos cierres de fusión. Que tampoco cuesta mucho ya que estamos en directo y tal, pues. Trazo y sombras paralelas. Y lo dejamos así. No, 3 kilos. Ahora, ¿cómo lo guardamos? Pues hacemos archivo. Le ponemos exportar. Exportar como tal, ¿vale? Y aparecería esta pantalla. Y aquí le diríamos exportar. ¿Ves? Está en 1280 y 720. A mí me va bien el chat. A veces me pasa a mí, ¿eh? También. Aquí. Donde pone el título, pues le ponemos miniatura Beata. Y nos vamos a la carpeta de la Beata y lo guardamos. Pam, ya está guardado. Yo nunca guardo las miniaturas. Como ya están guardadas, nunca las guardo. Así como los proyectos de Premiere se guardan, yo las miniaturas aquí le pongo no y me salgo de aquí. Pam, ya está seguida. Aquí nos iríamos a donde tengo la carpeta de la Beata y ya estaría en miniatura en JPG 1280x720. Vale, pues ya estaría. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vale, pues
Por así decirlo, ya estaría el tutorial, ¿no? Lo hemos conseguido con sobresaliente. Vale, este ya está. Vale, y colemos al cofre. Tenía un puñado de pestañas abiertas, pero no pasa nada. Vale, pues deciros que esta noche seguramente haga directo. No sé, propuestas de directo. ¿Qué me proponéis? ¿Qué os molaría verme comer? Yo me comería cereales tranquilamente, ¿eh? Tengo cereales. Tengo dos cereales de Mercadona por probar. Uno son los que son como los cornflakes. Los cornflakes, no, perdón. Los cornflakes. Voy a ponerme carro ya. Cereales Mercadona, como Risis, ¿no? Estos. Esto no se probó. Buenas tardes, Loba. Este a lo mejor lo podría comprar para esta noche o Chocoflakes. Chocoflakes. ¿Qué creo que son estos? Sí. Uno de dos, a lo mejor hago ese. A lo mejor hago ese. Uno de esos dos directos. Bueno, seguramente esta noche, pues 9:30, 10, estaré por directo. Vamos a. A ver quién está en Ray. A ver quién está en Ray. Axozer. Pues nada, os dejo con Axozer. No hace la siesta. Nada, gente, nos vemos esta noche sobre esa hora. Y muchas gracias a Líricos por la suscripción. Dentro de poco vamos a hacer el reto de. Este. El de las insa. Eso, el de las galletas. Pasad buena tarde. Voy a seguir aquí currando.